Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, aquí en este video les traigo un diseño con el efecto Baby Boomer en un tono también nude y un poquito de foil para hacer la decoración de estas uñas. Aquí lo que estamos haciendo en el dedo meñique es aplicar el acrílico blanco opal desde área de cutícula, desde área de peralte, perdón, hacia área de punta uniformemente y tratando de que los laterales no se nos, no se nos pongan gruesos o se haga ancha la uña tratando de pincelar muy bien lo que son es el acrílico ligeramente y a la vez este solamente arrastrarlo hacia área de punta después de haber aplicado el color blanco opa lo que vamos a estar haciendo es aplicar el color nude este nude es de la marca de na es el color almond entonces ahí está el dato por si lo quieren buscar ya se los había mencionado o mostrado en otro video y aquí solamente estoy limpiando laterales para evitar el levantamiento prematuro de las uñas, ya que si ustedes dejan el acrílico pegado a piel es lo que les va a suceder y no les va a dejar, no les van a durar lo que son las uñas. Después aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando la base eh, completa en el color almón, en el color nude o como le quieran decir. Desde área de cutícula hacia área de punta, empezamos con una perla como pudieron ver en el área de peralte. Y aquí estamos aplicando la, la perla del área de cutícula, tratándole de dar la forma de redondita del área de cutícula y después pincelando muy bien el acrílico hacia área de peralte para unir la perla con la perla anterior. Y que no nos quede ninguna línea divisoria entre las dos perlas que pusimos. Después de esto, vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más a media uña. Este, y después vamos a empezar a pincelar muy bien el acrílico hacia área de punta. De ambos lados. Tratando de dejar los laterales lo más los más derechos posibles. Para evitar no perder lo que es la forma de la uña, ya que en esta ocasión estamos trabajando una punta estileto y pues bueno, aquí en la uña del dedo medio vamos a estar trabajando de igual manera el baby boomer pero de diferente forma. Primero empezamos con el área de cutícula aplicando lo que es una perla. Disculpen lo que son los ladrillos de los perros, chicas, la verdad mi vecina tiene una jauría y pues se va a oír bastante los perros, entonces ahí disculpen. Este después de eso vamos a aplicar otra perlita en el área de peralte y la vamos a empezar a difuminar de igual manera es el mismo cover lo vamos a difuminar hacia ambas partes para que el color nos quede lo más uniforme posible y después de esto vamos a empezar a empezar a aplicar el color blanco opal este lo vamos a difuminar hacia ambas partes de igual manera aquí en eh... En la aplicación del blanco opal se me hace un poquito más fácil hacer lo que es la técnica de baby boomer, ya que el acrílico es un poco translúcido y al momento de difuminarlo hacia área de, del cover, pues se borra esa división y no queda marcado lo que es el acrílico blanco. Aquí en la área, en el dedo, perdón, del dedo a índice, vamos a estar haciendo la misma aplicación, vamos a estar pincelando muy bien las perlas. Eh, hacia ambas partes, tratando de quitar lo que son los residu residuos de la piel para evitar levantamientos. Y después vamos a venir con el blanco opal. Ustedes pueden ver aquí cómo lo es que yo lo llevo hacia el área de punta pincelándolo muy bien, tratándolo de difuminar solamente, no arrastrarlo, porque si lo arrastramos solamente vamos a estar quitando producto y eh, no es lo que queremos. Ya una vez que esté aplicado, como pueden ver, las líneas se, se desvanecieron entre sí, quedó muy bien el desvanecido y después de esto vamos a empezar a encapsular lo que son las siguientes uñas. Vamos a estar aplicando una perla. En la uña del dedo medio desde área de cutícula hacia área de punta, la vamos a estar difuminando muy bien. Recuerden que cuando estamos haciendo esta técnica del baby boomer, no es necesario aplicar demasiado acrílico, ya que los acrílicos nude y el blanco se pueden limar sin, sin ningún problema. En caso de que tú quieras darle el grosor con los mismos tonos, blanco y, este, y nude, lo puedes hacer y puedes evitar lo que es la limada. Bueno, aquí de igual manera vamos a estar dando una limada, una encapsulada, perdón. Ay, disculpen el ruidito, aquí anda alguien haciendo ruido y pues es molestón de repente, pero pues se tiene que aguantar uno. Es lo que hay. <laughs> y bueno, chicas, aquí como pueden ver ustedes, ya voy a encapsular de área de, de cutícula hacia área de punta. Y vamos a difuminar muy bien ese acrílico cristalino para que el, el encapsulado quede lo más parejo posible. Y al momento de estar limando, pues no limar demasiado, evitar un poquito ese proceso. Y bueno, ya una vez limado y pulido, aquí vamos a aplicar lo que es el foil en esta uña que es la, la del dedo anular. La vamos a estar aplicando, lo vamos a estar llevando desde área de cutícula hacia área de punta, tratándole de dar la misma figura redondita del área de cutícula para que al momento nosotros presionar y aplicar el foil quede lo más correcto posible y no y pues que el video se, el diseño se quede bonito verdad desde lo que se trata ya una vez de tanta pincelada que le di aquí voy a esperar a que el foil seque que quede tras eh, traslúcido. y aquí es el foil que vamos a estar utilizando es un foil muy 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 floral tengo varios de estos es por eso que los estoy empezando a utilizar pues en estos diseños aquí disculpen aquí ya lo apliqué lo estoy presionando bastante bien recuerden ustedes presionarlo muy bien para que los, eh, los complementos se adhieran perfectamente a lo que es la uña, tratándolo de, cuando lo retiremos, retirarlo de un solo jalón y vean qué bonito quedó este foil aplicado. Me gusta el foil porque ya trae las hojitas, eh, las rosas ya traen sus hojitas y todo eso. Y bueno, aquí solamente alrededor de esta uña vamos a estar haciendo un delineado con este gel pine o... Sí, se le llama Hell Pine. De la marca Mid Cherry. Es un tolo, un color o un tono dorado muy bonito, muy padre. Entonces, pues ahí les dejo también el dato, chicas, que son de los Hell Pine. Estos gels eh, te sirven mucho como para delinear, para hacer tus líneas, tus trazos. La verdad te salen derechitos a mí. Yo nunca pensé que me iban a salir tan derechitos. Y vean, chicas, no se batallan nada. Entonces, se los super mega recomiendo. Recuerden, son de la marca Mecherry. Y bueno, ya una vez de haber aplicado lo que es el Gel Pine, metí a curar por 60 segundos. Y aquí con gel de construcción. Este gel de construcción, no me acuerdo de qué marca es. Eh, vamos a estar aplicando una, un, una bisu, bisutería perdón en el área de cutícula. Y más hacia media uña vamos a estar aplicando algunos cristales. Pero, como les iba diciendo, eh, los estoy aplicando con, el gel, con gel de construcción. Esto es para aquellas personas que me dicen cómo aplicar decoración o cristales grandes y que no les jale o no les restire el cabello. Pues esta es una buena manera, chicas, ya que con el gel quedan como tipo encapsulado lo que son las decoraciones. Entonces es una buena opción para que ustedes lo pongan a práctica. Y bueno, ya una vez de haber decorado la uña del dedo medio, vámonos con la uña del dedo índice. Vamos a hacer una eh, como línea en diagonal y ahí vamos a aplicar lo que son algunos cristales eh, de igual manera, pues en esa forma diagonal. Estamos aplicando con, con un liner de cerdas largas, pero estas cerdas son sintéticas, entonces pues, pues sirven para esto. Y bueno, aquí ya solamente voy a ir aplicando cristales del número 8, número 10, algunos en, en aurora boreal y otros en tono a negro azulado. Están super padres estos negritos. Me los regaló una suscriptora aquí en el canal, pero no me acuerdo la verdad ya el nombre. Al rato lo busco y le empiezo a dar créditos. O si nos queda, se los di. La verdad, yo siempre les menciono a las personas que me regalan las cositas. Entonces, pues ahí está el datillo también. Y ya después de esto de haber aplicado los cristales, vamos a empezar a, a aplicar un poquito más de cristales aquí en la uña del dedo meñique. Hacia alrededor de cutícula de igual manera con el gel. A mí, la verdad, para pegar cristales, este, bisutería. Y todo, toda co este, todo complemento de decoración. Me gusta más a, eh, como que adherirlos con el gel de construcción, chicas. A una clienta. Porque yo sé que la clienta va a volver con la decoración intacta. El gel, se los aseguro que dura mucho más que la resina. La resina tiende a caerse. No sé si. Tan, por el, tanta agua o, o así Entonces Como que empieza Se empiezan a caer la, los cristales Pero con el gel de construcción chicas Yo les aseguro que les va a quedar Intacto ese Esos cristales y va a valer la pena Y bueno aquí ya vamos a dar finalizado El gel que estamos utilizando de igual manera Es el de color y como ustedes ya saben Y para hacer la aplicación del diseño Lo estuvimos haciendo con el pincel número 12 De Believe los acrílicos que estuve utilizando fueron el blanco Opal que yo mismo hice, que es una mezcla blanco. Eh, es blanco translúcido eh, con acrílico. O sea, es un blanco translúcido, perdón, que lo hice eh, mezclando blanco con acrílico cristalino, perdón. Ahí ya se me entendió mejor. Y bueno, el, el NUT, pues, es un cover de Na, es el. Cover tono Almond y pues bueno mis chicas este es el diseño final el resultado final esperando que les haya gustado que si les gustó le regalen un dedito arriba a este video a este diseño que lo compartan en sus redes sociales que me lo etiqueten si lo, si lo llegan a recrear y te invito a que te suscribas si no has suscrito y le des un clip a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video que me dejes tu comentario qué tal te, te pareció te gustaron no te gustaron y si les gusta recrear recrea, las chicas y síganme por Instagram. Soy yo, soy su amigo Diboneos. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta el próximo video. Shayito Valdez.